Tal vez la mejor película mexicana de todos los tiempos, o por lo menos top 3, nos presenta la historia del Jaibo y su pandilla, un grupo de delincuentes juveniles que se dedica a hacer fechorías en un barrio de la Ciudad de México a principios de la década de los 50. Esta historia comienza a partir del retorno de su profundo líder, el Jaibo, quien los va a comandar e instruir en nuevas actividades delictivas, además de la búsqueda de la venganza ligada a una traición de un viejo conocido. El estudio social que hace este largometraje sobre sus protagonistas es impecable, nunca en una posición punitiva, ni mucho menos condescendiente, más bien es imparcial, justa, casi documental. No solo nos muestra la violencia de la que son capaces de ejercer estos jóvenes, sino que la explica, busca su raíz y la encuentra. Una violencia ejercida, una violencia reproducida. Los aliados habituales, Dazinger en producción, Alcorizo y Viñuel en guión, y este último además en dirección con su sexto film, Los Olvidados.